places, the same situations, just different faces. Changed up her pace since her daddy left her. Too bad he never told her she deserved much better. Johnny boy always played the fool. He broke all the rules so you would think he was cool. He was never really one of the guys. No matter how hard he tried, at the thought of suicide. It's kind of hard when you ain't got no friends. He put his life to an end, they might remember him then. You cross the line and there's no turning back. Told the world how he felt with the sound of a gat. Parece que es un recorrido muy bonito, el clima es muy fresco, como para hacer varias actividades como deporte, solo paseo con la familia, con la novia, se puede tener una vista muy, muy linda del lago. Bueno, aparte de la vista hermosa que se puede tener acá en el mirador, ¿verdad? También la convivencia que uno puede tener durante el recorrido, es una, me comentaban que se llama Ruta del Café. Ahí sigue, primero voy. Pues buenas tardes, ¿vale? Para mí es un placer y es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo, ¿vale? Así que lo poco que he experimentado en el fútbol guatemalteco, y pues la experiencia no ha sido tan fácil, pero gracias a Dios he estado donde estoy, ¿vale? Y ahí sí que a mis inicios ya fue tanto difícil. Estuve por varios
aquí pues probando y gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar en el Cuba de Cerolá y ahí estoy. Es un honor para mí poder acompañar en esta ruta a ustedes, muchachos, felicidades. Está bien, muchachos, pero vamos a empezar de esta manera. Los que espantan, porque hay tres clases de espanto. Espanto, los personajes. Hay uno que le llaman Rajahuapá, dueño de la noche. Reciban un cordial saludo del comité del 30 de noviembre. Pues queremos agradecer en esta oportunidad al programa de Enfoque Trishano por su entrevista a nuestro convite. Te presento al convite 30 de noviembre y soy la madrina del convite. Tengo el gusto de ser la nueva representante del convite 30 de noviembre. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Se organizó con la idea de traer algo especial para el pueblo, pues ya que el 30 de noviembre no contaba con ninguna diversión ese día. Reciban un cordial saludo del convite San Andrés Apóstol 30 de noviembre. Es para nosotros un gusto poder darnos a conocer en este medio. Buenas noches a todos los televidentes, pues es un gusto saludarlos en este momento. Colúa. Bueno, para nosotros como Cooperativa Colúa, a través de la Unidad de Responsabilidad Social, buscamos fomentar y buscar en las personas, ¿verdad?, que contribuyan a no contaminar el ambiente. El medio ambiente es todo lo que nos rodea. El suelo, el aire, los animales y nosotros las personas. Pues como municipalidad nosotros pues, coordinamos las actividades con los directores del establecimiento, porque ellos también se acuden hacia nosotros como municipalidad y la coordinación se hace para todas las actividades. Pues opino del medio ambiente, ¿verdad? Hablando de aquí en las calles de San Andrés, ¿verdad? Debemos de cuidarlo, ¿verdad? Y la basura hay que dejar en el lugar donde pertenece, ¿verdad? Mi nombre es Juan Zapeta, soy de una comunidad. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente para mí es de que todo el que está rodeado de una comunidad, por ejemplo, los árboles, los ríos, los animales. En el año de 1996 inicié como uno de los corredores de acá de San Andrés y Metabaja, con la ilusión de, porque me gustaba la bici desde muy pequeño y escuché varias vueltas a Guatemala, entonces tuve la ilusión de conseguir una bicicleta y empezar practicando este deporte sin creer que algún día pues iba a tener la gran oportunidad de competir a nivel nacional. La verdad que les doy la cordial bienvenida y por la visita y la entrevista que nos está haciendo de esta oportunidad. Pues la verdad que nosotros conformamos los cofrades y Murtomos, pues cofrade Mario Corochón y también Murtomos está don Bonifacio Chauvin y doña Victoria Cerech, doña Demetria Pacal, quienes conformamos 5 personas, lo que es, realizamos las actividades de cofradía. Don Rufino García López, nací aquí en el pueblo de San Andrés, les mando un saludo a los 48 kilómetros que tiene nuestro pueblo de San Andrés, incluyendo las aldeas y todo, les mando un saludo muy fraternal y que manden sus hijos a la escuela, porque la escuela hace el maestro, como dicen. Es decir, que saludo a todos los habitantes, los 12.000 habitantes que tiene San Andrés, un saludo para ellos.